Pretel. Este Pretel. La busca por el medio. Levantó la pierna. Y te digo. Encontró a Fattori. Se venía hacia el medio. Perdió la pelota. Mete para Pretel. Pasó. De primera Brenner. Pretel. Le gana Acevedo. Acevedo. Terminaba chocando de frente con Lor. Fácil de Gese. Bueno. Le pegan a Cócaro. Pretel. Buscó la pared. Pretel al arco. Desviado afuera. Arco. Saca Huracán. Otra descarga de Brenner. De espalda para el. Presionado por. Queda en la línea de Brenner cuando. Lo van a comer. Lora rebote. Y ahora la salida. Espera Cócaro. Vete el taco. Qué bueno. Viene para Gauto. Pasa Cócaro. Muy buena. Viene Beltrán. Beltrán para De la Cruz. No va a llegar. Cortaba Pretel. Roja de cabeza. Pretel. La tira para Brenner. Acá la va teniendo Nacho. Engancha Nacho. Y está para recuperar River. Está para robar River. En la anterior, en el pase de Nacho, Beltrán se frena. No tuvo confianza en que. Vete. Jugaba Casco. Viene para Nacho. Derribado Nacho. Pita el árbitro. Sí, tiro libre. Otra vez. Otra vez una oportunidad para De la Cruz, que ya le viene derechito en la Liga Profesional Argentina. Pero que no volvía. Recupera la pelota el equipo peruano. Ahí estaba Pretel, Brenner, que la. Debía hacerlo ante. Enzo, fíjate la entrada de Pretel, que es otro que queda condicionado. Este tacoraje que ayer en el primer tiempo, en el Monumental, decíamos, ¿cómo puede ser? 4-2. Busca Beltrán, llegaba primero la cita el jugador peruano. Tratar de cortar el circuito de River, cosa que todavía no ha podido hacer. Adelantamiento de Da Silva. Cabeza, estaba corriendo. Chávez asomando como el sol por la mañana. Buena devolución para Pretel. Jugó de primera con mucha inteligencia. Salto para Pedro Ortiz, que la tiene y va a devolver en favor del equipo ecuatoriano. Ahí. Para Pretel, una salida que quiere ensayarse por este lado también. Y se va a dar con el pie el arquero Solís. Ojo con esa tenencia, Pretel. Para Brenner. Anticipo y salida de Romario Caicedo. Al contención. Faber con el toque. Pretel con el control. Perfecto, pero la devolución no es buena. Pretendía salir indemne por aquel costado. Y la contención de Da Silva. Otra vez viene para Pretel. Sibane. Igual ha logrado, para mí, adueñarse del balón el equipo de Sporting Cristal. De aquí a los últimos 15 de un Cristal que acumula 15 partidos sin perder. Este es el marcando con lo justo. Castillo buscaba reventarla. Pretel. Anticipa García de Pretel. Puede pegar. Quiere acomodarse, pero no puede pasar por ahí. Porque espera. En el medio Pretel. Yo tú. El toque de Da Silva. El juego de Castillo. La primera que levanta. Juego para Pretel. A partir de Guillermo Chávez. Desde el medio Pretel. Teniéndola. Y busca Da Silva. Al punto céntrico de la izquierda viene el partido frente, buena pelota. Real, volvió rápido Loyola, la quiso buscar y no pudo que no. Cano, Arias, sigue siendo atropellada. Acá rápido. A jugar ahora Arias, hace que el colombiano Arias y Arias. Acorralado, Real, la frente, acorralado por el compañero, presionado, hacia atrás. Cuatro, tres y solamente ganó dos. Entrega rápido. Lucrito Castillo está molestado y la cornisa en algo extra deportivo debido al estado de emergencia que aún considera el gobierno. Porque sabe Cristal que tiene que levantar la serie. Pretel. Al medio. Pretel Sosa. La obliga a tocar el balón hacia atrás con Loyola. Sale con Ignacio. Ignacio. Otro envío largo. Arriba para buscar el balón Sosa. La marca de Martínez. Pretel. El balón para Chávez. Recibiendo Pretel. De este lado está Castillo. No fue falta. Absolutamente nada. Quitó limpiamente el volante. Pero vamos a ver. Y la salida será entonces para Nacional. Ya son 30. Ah, de acuerdo. Puede ser. En este momento está más adelante Campero. El equipo peruano, el Sporting Cristal, deja correr Candia, Ocampo para pelear, cubre bien frente, lucha en la cruz, lucha en la cruz, para reventar, un paso largo. Ocampo lo bajo de la cruz, y la recupera el Cristal. Para Barco, salió, va arriba por el segundo, viene Barco, siga, va De la Cruz, por abajo viene para Beltrán, hizo rebotar, termina perdiendo, ya no, De la Cruz, Nacho, De la Cruz,
Quiroz acá llega para forzar esa pérdida. Llenable para De La Cruz. De La Cruz. Falta abajo, sí señor. Por ahora sin tarjetas, compañeros, ¿no? Mejor de Carabalí. Toque mal de Sánchez. Ahora Pretel, ante Romario Caicedo. La respuesta será con Ceballos que toca. Fue a buscar, pero no llegó Romando León. ¡Pretel! Valencia toca en la corte. Millonari descartaron que era simple rumor. Además que Paolo Guerrero de eso. Otra vez lo intentará Sporting Cristal. Pretel, que lo buscó, terminó encontrándolo en esa intencionalidad de Alarcón. Ter falta ni ganar amarilla ni nada que se le parezca. Toque de Pretel. Pero nada, y segundo que algo de la mano de Pasquini había controlado esa pelota. A Samuel Sosa con la contra. Y Pretel que se cierra, se interpone sobre el volante venezolano. Ahí llega tarde, deja. Oso, con toda la visión panorámica, aparece la escena para pegarle Pretel. Nada, porque acompañaba a Ortiz. Saque de arco para Melén, que lo viene sobrellevando bien. Solvencia y la soledad de Pretel en el medio. El titular, porque en principio por algo fue pedido Nicolás Pasquini.